buenas tardes. Mi nombre es Óscar Serna. Soy entrenador de esgrima Indervalle. Lo que les vamos a presentar a continuación es un programa que venimos realizando en el barrio Marroquín. El programa que estamos realizando se llama Resocialización por Medio del Deporte. Este programa surgió gracias a la intención del presidente de la Liga Yecocana de Esgrima, Mauricio Rivas, poder llevar la posibilidad a un grupo de niños por medio del deporte tuvieran una oportunidad diferente de disciplina y vieran la vida de una forma completamente diferente. Yo me llamo David, a mí me gusta la esgrima porque muy chévere, muy elegante y todas esas cosas. En cuanto al apoyo, se cuenta con un apoyo muy importante que es la Fundación Paz y Bien, que es la que viene realizando este trabajo en este sector, que son la cabeza visible dentro del programa. Yo me llamo Karen Julia Enrique Higuita y a mí me gusta el esgrima porque acá le enseñan cosas a uno muy chéveres, lo llevan a disfrutar por allá lejos de los países y es muy chévere. Cuando se inició, se hizo una convocatoria por parte de la fundación, se inscribieron los niños que estuvieran interesados en realizar esta actividad deportiva, donde en su gran mayoría la curiosidad por conocer esta disciplina deportiva, por practicarla, solamente la tenían en vivencia en las películas, ahora en la práctica de este deporte. Para nosotros es muy importante, cuando se inició dentro del programa, iniciamos los días sábados de 9 a 11 de la mañana, donde el niño termina su actividad deportiva y la fundación les ofrece un refrigerio para ellos. Me llamo Daniel Estiendo Artiguita y me gusta la esgrima porque es un deporte muy bacano. Cuando se inició el programa, los niños tenían demasiada agresividad, eran bastante agresivos entre sí, no existía el respeto por sus compañeros ni por los adultos. Empezamos el programa, se inscribieron 15 niños, de los cuales en estos momentos se mantienen y cada día, cada sábado de jornada de entrenamiento llegan niños más nuevos. En este momento contamos con un promedio de unos 30 niños, que eso significa el doble de lo que teníamos cuando se inició el programa. Estos niños son niños que han encontrado en la esgrima otra forma de vida, otro ejemplo de vida, el cual ha suplido muchos problemas que vienen obteniendo de su mismo hogar por parte de los adultos, porque estos son unos sectores marginados con muchas dificultades económicas. La idea dentro de este programa es que se pueda vincular la empresa privada, los entes gubernamentales, los cuales vean por medio del deporte que en los barrios y en los sitios críticos de nuestra ciudad, de nuestro país, los jóvenes encuentren alternativas reales que los lleven a alejarlos de la delincuencia. Yo me llamo Rubén Darío Higuita, a mí me gusta el esgrima porque es muy bacano y yo lo llevo en muchas partes. El deporte tiene un impacto muy importante en la vida de los niños, no solamente les genera su parte recreativa y les brinda su parte deportiva, sino que en la parte disciplinaria constituye un elemento muy importante. Otro aspecto que cabe destacar es el respeto que empiezan a tener por sí mismos, por su cuerpo, por el cuerpo de los demás y el trabajo en grupo. O el solo hecho de pertenecer a un equipo deportivo, a una práctica deportiva, los hace sentir ya más importantes. El efecto en su autoestima es básico y tienden a ser mejores personas, a comportarse mejor y a dar un poquito más de lo que venían comportándose en sus hogares. Mi nombre es Jocelyn Pamela Machado Ortiz. Me gusta el esgrima porque es un deporte que nosotros podemos disfrutar, que nosotros podemos hacer muchas cosas ahí y es muy elegante. ¿Qué quiero hacer cuando sea grande? Pues seguir entrenando esgrima y ser profesora.
Acaban de ver lo que ha sido la experiencia de esgrima en Marroquín, en Agua Blanca, que es un sector de los más desfavorecidos en la ciudad de Cali, y donde hemos llevado a cabo esta experiencia, donde tenemos actualmente, comenzamos con 15 niños y el verano pasado, durante las vacaciones escolares, pudimos atender 70 niños. Algunos de ellos han ido ya a competencias, algunos han podido simplemente aprovechar la enseñanza de un profesor, aprender a respetarse entre ellos, aprender de que uno no hace su propia ley. Nosotros quisiéramos continuar esta experiencia. Este año tuvimos que dejar muchas solicitudes por fuera, puesto que esto lo hacemos con algunos floretes y mucha voluntad. Quisiéramos entonces invitarlos a ustedes a que nos acompañen en esta experiencia y poder desarrollar esto, que creemos es un trabajo que, como antiguo deportista olímpico, creo que vale la pena desarrollar. Muchas gracias. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras, amor sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir. El sol brilla.